Claro, como estábamos aquí. Yo la Begoña mía me ha dicho, mamá, aquí Dios, espera un momentito, me lo mandas cuando he podido venir. De estar con un grupo tan importante dentro del mundo del folclore. Han sido muchas horas, un trayecto intenso desde su tierra, desde Galicia hasta Lleida. El tiempo quería llover, pero hemos dicho que de momento haga una pausa. Bienvenido y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿De cuándo data vuestro? Bueno, empecé yo en 1985, en Lourense, ¿Era patrocinado por la Diputación de Lourense? Sí, sigue siendo, sí. Esto es la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Lourense. ¿Tenéis vuestro propio local de ensayos? Sí, tenemos un campus universitario, tenemos un edificio, tenemos un museo, un archivo, digamos, con la Real Banda de Gaitas, es una institución significativa. Tenemos un museo de parte de Gallego, desde Japón, Corea, América, Europa, es un centro educativo. ¿Llegaste tú a conocer festivales de España y todo aquello que se celebraba en aquel momento donde salieron grandes bandas gaiteras? Sí, yo fui un poco el organizador de las competiciones de bandas de gaitas y las mantenemos como algo importante. Es como las competiciones de fútbol a nivel internacional, nosotros a nivel mundo, digamos, céntrico, tenemos las competiciones que nosotros hemos sido campeones del mundo dos veces. Y veo que lleváis unas gaitas especiales. Ha dado una anécdota, inclusive la queremos explicar ya que no la sabe nadie. Vinisteis en tren y os dejasteis una gaita y esa gaita apareció. Bueno, sí, es una magia que es estar gaitero con su gaita. No, no, si fuéramos catalanes diríamos que somos unos gaitas. Sí, bueno, pero somos gallegos y llevamos la gaita por el mundo. ¿Esta gaita que lleváis vosotros son todas iguales las que tenéis o son diferentes estilos? Bueno, esta es una gaita, es una versión de la gaita gallega de la banda. Que entendemos tanto el instrumento como la vestimenta, que son una parte de un cuerpo que, bueno, que tenga cierta estética, aparte del sonido, que es polifónico, cada gaita tiene un propio sonido, ¿no? Entonces pretendemos que no solamente sea la música, sino que sea la imagen de la banda. Dicen que al Santo Padre le gusta mucho la gaita. Bueno, nosotros hicimos conciertos para Juan Pablo II, y bueno, hemos compuesto música para cuatro partes. Se ha estado un prestigio. Sí, bueno, yo te veo que eres un perfeccionista en cuanto a la coreografía. Eres un técnico perfecto, es decir, no sales a escena que no lo tengas todo muy bien meditado. Bueno, yo creo que la música, la estética, como dices tú, y la puesta en escena, la disciplina, forman parte del tributo que viene de cualquier músico, Por tanto, una formación de la Real Banda de Gaitas es fundamental estética. Para finalizar, ¿habías estado alguna vez aquí en Lleida, en Cataluña? No, en Cataluña muchas veces. Lleida nunca. Estoy sorprendido de la historia. ¿Los fanalets de Sant Jaume? Sí, de todo. La seu bella te gustava? Bella, m'encantado.
es una pena que no siga funcionando a nivel, digamos, eclesiástico. Bueno, de momento lo mantenemos a ver si es patrimonio de la humanidad, a ver si la UNESCO nos lo da. Creo que sí, porque es fantástico. Te han hecho una sorpresa a Lleida. Dile que te hagan probar los caracoles. Si no te lo han dicho, te lo digo yo, los caracoles de Lleida, que te den caracoles. Bueno, pues esperemos. Hoy tenemos una cena, entonces hay de todo. Muchísimas gracias, mucha suerte y os acompañaremos también. Las casas de centros regionales, ya ves que tenemos nuestra protagonismo en la ciudad. Algunos nos quedan más, otros menos, pero lo importante es que representamos a las 17 comunidades autónomas. Muchas gracias, fantástico. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora comencem la desfilada. La Blanca Estudí farà el seguiment de tot el que avançarà aquesta real banda de Gaita, per una parada de Mallorca. Sí, mira, me pongo aquí y así, ¿eh?
Bueno, ya tenemos 20 años de historia, sí. Yo tengo trabajo, tengo un libro traducido a 7 idiomas, se llama Los secretos de la gaita. Y lo traducen, bueno, se estudia la gaita, lo llevo en Japón, en ese libro. Y tengo un concierto en sitios inusitados, como la muralla china, las pirámides de Giza, y toda la mejor banda en el desfile de San Patricio en 250 años. Yo te invito a la Semana Cultural del Centro Galego, que vengas como invitado en la Semana Cultural, bueno, que sacas una conferencia sobre esto. Bueno, yo hice algo de iconografía de los pesebres también. Vamos, sí, pues puedes venir, ¿eh? Pues vas a hacer feliz. Colecciono representaciones iconográficas. Me decía, busco. Busca una figura, a ver si encontramos alguna figura de Belén con una gaita. Sí, sí, a partir del siglo XIV se ha potenciado mucho la figura del gaitero en el pesebre. El pastor gaitero. Pues nosotros tenemos una regla. Sí, gaitero. Pues te enviaremos una foto. Vamos a seguir y ahora nos vamos ya directamente a Martín Rolán, donde harán una actuación primero al Centro Extremeño y después nos esperan para que llegue esta real banda de gaitas que nos llega precisamente de Urgaiz. De Urgaiz, sí, audiencias. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos, ¿verdad que sí? Voy. ¿Qué ya va presidenta del centro?
Señoras y señores, autoridades, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Plaza Ricard Viñes de Lleida, el escenario que esta tarde les ofrece el mejor abanico de actuaciones folclóricas de esta fiesta mayor. Es el momento de ceder el protagonismo al sonido de las gaitas, a las xotas, a las muñeiras que llegan a este escenario de la mano del Centro Galego de Lleida. Cedo la palabra al secretario del Centro Galego, Eligio Suevos. Señor Suevos. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este concierto que realizará la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, dirigida por el director don José Luis Foxo, el cual le queremos dar las gracias junto a todos sus componentes y decirle que nos sentimos sumamente orgullosos todos los gallegos de toda Cataluña, especialmente los de Lleida, por haber aceptado nuestra invitación y el gran homenaje que queremos hacer a todos los galegos venidos desde todos los tiempos a esta bonita tierra. Decirles que la Real Banda de Gaita es la más prestigiosa que tiene de todas las bandas de gaitas a nivel internacional, por lo que les animo a que sigan propagando nuestra cultura por el mundo entero y esperamos que hayan disfrutado de unos días con nosotros y se lleven un buen recuerdo de aquí de Lleida. No quiero olvidarme de agradecer a la Xunta de Galicia, concretamente al director general de Emigración, don Antonio Miranda, y a su equipo, así como a la Diputación de Ourense, ya que sin ellos no hubiera sido posible esta actuación. Agradecer también a nuestro ayuntamiento por su colaboración. También quiero agradecer la presencia en este acto a los presidentes de las demás casas regionales de Lleida, empezando por la Casa de Aragón, la Casa de Andalucía, la Casa de Cantabria, la Casa Castilla-León y Extremadura, así como a la señora Begoña Iglesias, señora Ángeles Rives y la señora Antonia Mayer y al señor Francesc Caballero. Y sin más preámbulos, ruego que suban al escenario el presentado a la presidenta del Centro Gallego, la señora Dolores Blanco. Por favor, señora Dolores, presidenta del Centro Galego, suba un momento al escenario. Señor Cobre García Mir. Al delegado de Defensa, señor Fernando Rodríguez Ravera. Y al subdelegado de Gobierno, señor José Crespín. A los tenientes alcaldes, al señor Paco Cerdá. No sé si está la señora Sandra Castro, veo que no está, pues ella se lo pierde. ¿Vale? María Antonia, Maya, por favor, suba a Alex. Begoña Iglesias, suba usted también, por favor. Sí, veo que al final la señora Castro también llega, por supuesto. Además tiene descendencia gallega, por supuesto, no te lo perdonaría por eso.
Bueno, pues si alguno de ustedes quiere decir unas palabras, pero muy breve, ¿eh? Porque lo que interesa es que hoy tenemos una actuación estrella. Seguro que ustedes van a disfrutar y, bueno, espero que con dos palabras y adelante. Buenas tardes, en primer lugar, gracias Centro Galego de Lleida. Gracias Real Banda de Gaitas que nos venís de Ourense. Habéis hecho un viaje muy largo, pero de verdad que Lleida es una ciudad muy agradecida. Gracias por estar Lleida. Llevaros el saludo cordial de esta ciudad que hermana, que nunca separa. Y gracias a vosotros, habéis hermanado una vez más Cataluña y Galicia. Y eso es que lo que hacemos las casas y centros regionales. Unir y no separar. Por lo tanto, gracias, bienvenidos, benvinguts, feliç festemajor. Y pedimos aquí y ahora a nuestro patrón, San Anastasio, que a partir de lunes caiga mucha agua. Gracias y buena tarde. Ya está. Bueno, muy brevemente, buenas tardes a todos. Espero que podáis disfrutar de esta gran actuación que nos ha preparado. Darle, en primer lugar, las gracias a la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense por traernos un poquito de lluvia. En segundo lugar, pues agradecerle, como una de las bandas más importantes que existen, como decía Eligio, en todo el mundo, gracias por traernos un pedacito de la cultura, de las tradiciones y de la música de Galicia. Y en tercer lugar, como es obvio, pues muchísimas gracias por querer compartir con nosotros y con toda la ciudad de Lleida nuestra fiesta mayor. Así que a disfrutar de lo que dicen que va a ser un gran concierto. Gracias, señor Crespín. Bueno, Sandra, supongo que nos querrás decir alguna palabra, ¿verdad? Pues venga, adelante. Bueno, buenas tardes, buena tarde a tothom. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Galego por habernos traído la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. Es un auténtico lujazo. He podido oírlas ya en su pasacalles que han ido haciendo por la calle Mayor. Y me he reencontrado también con algunas personas con las que me he querido sentar porque Centro Galego para mí está vinculado con la historia de mi padre. Y por tanto, ahí, bueno, cuando oímos gaitas y cuando nos encontramos salen muchas emociones. Espero que disfrutéis muchísimo esta actuación. Ya os digo, es un auténtico lujo que hoy estén aquí. Como cada año el Centro Galego siempre trae alguna actuación para la fiesta mayor y espero que la disfrutéis y acabéis de disfrutar también de la fiesta mayor de Lleida. Gracias, Sandra. Bien, pues cerrará el Parlamento el señor Paca Cerdá. Ya está, ¿no? Bueno, pues entonces trae un obsequio, supongo. No será para mí, supongo. No, yo no me lo merezco. Ellos sí se lo merecen. Por favor, el señor José Luis Focho, suba un momento, por favor. Es el director de la banda, creedme, y lo vais a comprobar, la más importante que existe como banda de gaitas en todo el mundo. Y lo veréis que es algo fuera de lo normal. Señor José Luis. Estamos encantados de estar en Lleida porque sabemos que esta terra de cultura vincula de alguna manera a Galicia con Cataluña. Por eso exigí que estuviera la bandeira de Galicia y la bandeira de Cataluña como símbolo de hermanamiento. Solo, gracias. Espero que puedan entender nuestra música. Un abrazo. Bueno, pues sin más preámbulos, pasamos
a la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense. Cuando queirades. Desde la Paería y hasta la Iglesia de la San, organizado por el Centro Gallego de Lleida y en colaboración con la Xunta de Galicia. Hoy, procedentes de Ourense, le recibimos en nuestra ciudad para que nos acerquen os secretos da gaita, los secretos de la gaita, que estudian los alumnos de la Escuela Provincial de Gaitas de Ourense bajo la dirección de su fundador, el señor José Lois Foixó. Iniciamos esta actuación con la marcha de entrada. Pasacorredoiras de pollo, tradicional pasacalles de los gaiteros en las típicas alboradas gallegas. Para todos ellos pido un aplauso de bienvenida. Saúdo de percusión
La Real Banda es una formación musical sin precedentes, consiguiendo cuotas sinfónicas y combinaciones gaitísticas totalmente renovadas, empleando tres variantes de la gaita gallega. Una sección de percusión, el desfile, es precedida por una sección de bastones de mando y en sus conciertos suele actuar con la sección de cantareiras. Por ello, podemos asegurar que es una formación musical de gaitas única en el mundo. A continuación, vamos a escuchar saúdo de percusión, típico estudio de percusión característico de las áreas célticas. Lo recibimos con este fuerte aplauso. Melodías de distintas culturas del mundo. La alborada constituye la más genuina tradición musical de Galicia, siendo la muñeira de chantada uno de los temas más representativos de la música gallega. Alborada de vieira e muñeira de chantada. La recibimos con este fuerte aplauso.